fortaleza, con una inteligencia deslumbrante. Entre lágrimas, Odiseo Bichir habla de lo ejemplar que era Stephanie Schreck. El actor rompió el silencio y manifestó la admiración y cariño que siente por su hermano Demian tras el fallecimiento de su esposa, la modelo y actriz canadiense. Y quiero seguir el ejemplo de mi hermano Demian, que está actuando paso a paso como lo considera mejor también. Totalmente conmovido por la situación, Odiseo explicó que recuerda a Schreck como una mujer extraordinaria, disciplinada, con fortaleza e inteligencia, deslumbrando, siendo ejemplar y única. Una mujer extraordinaria, disciplinada, con una fortaleza, con una inteligencia deslumbrante, ejemplar, colega. Y eso es. En paralelo, Bichir reveló un gran respeto por la situación que vive en este momento su hermano, expresando cuánto lo ama, admira, respeta y agradece, pues al ser el propio Demian quien confirmara que el deceso de su señora responde a una inestabilidad emocional que la llevó a acabar con su vida. Odiseo destacó que ahora encuentra más motivos para admirarlo. A mí me ha ocurrido que mientras recurro a él, encuentro más motivos para admirarlo. Adicionalmente, compartió que debido a sus compromisos laborales no ha podido encontrarse con el intérprete. No he podido estar con él, por obvias razones. Estamos toda la familia ocupados y así es esto. Creo que todos en todo el mundo intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Vale acotar que tras la publicación que hizo el torreonense en sus redes sociales, donde se veía a reporteros de una famosa planta televisiva en las inmediaciones de la casa del actor, la productora aceptó su error y pidió disculpas. Los hechos se suscitaron el pasado 27 de abril, cuando el actor publicó el video donde un camarógrafo y un reportero esperaban a las afueras de su domicilio para obtener declaraciones referentes a la desaparición física de su esposa, hecho por el cual había pedido privacidad. Odiseo dio estas declaraciones en medio de una conferencia de prensa para promover la puesta en escena Pequeña Voz, en la que participará con el personaje de Rai Sai. Thank you.